Muchas veces la gente tiene la impresión de que es como nada más que elegir las obras. ¿A vos te parece que sí. la curaduría de un festival es eso? No, 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 no es solamente eso. Es elegir las obras y pensarlas en los espacios posibles en la ciudad, y además como que esos espacios conformen una red participativa, ¿no? Es también pensarlo en términos de que esas obras que uno elige hagan un cierto ritmo, ¿no? Como en el cronograma diario del festival, como eso es así como lo más complejo, ¿no? Una vez que uno tiene las obras elegidas, cómo empiezan a caer dentro del cronograma, porque muchas de las compañías tienen compromisos profesionales, entonces esa es una tarea que exige un trabajo muy fino de producción. Y en el caso de Rafaela también es imaginar cómo esos espectáculos van a funcionar en cada uno de esos espacios. ¿Y a vos cómo te cambió pasar a armar un festival? En mi vida, sí. No, digamos, al margen del quilombo que es armar un festival, digo, como ¿en qué me cambió a nivel...? La visión con respecto al... Ah, muchísimo, muchísimo. En principio me sirve mucho como artista, para mi trabajo, con mi compañía, con... el hecho de recibir tantos elencos, tantos espectáculos, ¿no? En términos de producción, de qué manera uno se posiciona frente a quien recibe el espectáculo, qué espera uno de la producción de un festival o de un teatro donde va a hacer funciones, cuál es el compromiso que debe asumir cada uno, cuáles son las responsabilidades, ¿no? Siento que crecí mucho en ese sentido. Por un lado como productor o gestor, organizador, y por otro lado como artista. ¿Te dispara ideas o al contrario? ¿Es como te pasa esto como le pasa a gente de decir, uy, puta madre, eso que se me ocurrió ya lo hizo fulano? No, eso no. No, no. En realidad me pasa que mi costado artista, cuando empieza el festival, se duerme un rato, se olvida que existe. De hecho, me pasa que durante el festival no puedo ver todo lo que quisiera ver, no tengo como energía, no llego. Hay un grupo grande de gente trabajando, la responsabilidad es muy grande, entonces estamos todos como... ocurre en todos los festivales, el equipo de producción siempre cuando llega el momento del festival está como exigido al máximo. Me gusta como esta exigencia hacia llegar al máximo, a ver hasta dónde. Este año fue como la edición más exigida que tuve, porque previo al festival, en la antesala, estuve con un proyecto que yo dirijo, además, con bailarines de distintos lugares de la Argentina, que nos habíamos reunido hace 2 meses a hacer una obra en Santa Fe. Nos reunimos ahora previo al festival de Rafaela para hacer en la antesala una función acá, en la que además yo bailaba, entonces era como tipo más imposible. Pero me gusta como esa, ver como el límite, hasta dónde puedo dar, así como probarme con esos desafíos. ¿Y a vos qué, no sé, qué te dispara ideas para hacer obra?
No, no sé, no sé, no sé qué me dispararon, no lo puedo ver mucho ahora. Estoy como un poco preocupado por cómo hacer que el crecimiento del festival no se nos vaya de las manos, ¿no? ¿Por qué? En cuanto a. Y este año para nosotros fue un salto bastante importante, porque hasta ahora traíamos siempre 17, 18 espectáculos, este año trajimos 26. Antes eran 5 días, ahora son 6. Antes era solo Rafaela, este año también la subsede Sunchales. Y fue todo así como medio de golpe, ¿no? Entonces, previmos ese crecimiento y tenemos un equipo acorde a esas circunstancias, pero lo estamos poniendo a prueba. Y nos damos cuenta de que estamos todos así como exigidos, así medio al límite, lo que te decía antes, estamos todos medio igual. Entonces, me preocupa un poco que por ahí cuando. Uno imagina una organización tan compleja como esta, pretende estar cubierto en todos los ángulos para dar respuesta a todo, para saber de qué manera debiera ser. Y luego cuando empieza a haber alguna pequeña fisura en algún lado, hace que inevitablemente esa fisura de aquí a un año se transforme en una grieta y se ¿viste? Y como que todo se vaya al carajo muy fácilmente. Entonces, eso sí me preocupa a nivel organizativo. Nosotros trabajamos por un lado, con todo el staff del municipio, con sus empleados, con la gente de la Secretaría de Educación y Cultura, con gente que está afectada durante el año a miles de actividades y que ahora están afectados del festival. Y además trabajamos con un equipo de producción contratados especialmente para el festival. Y bueno, es difícil como hacer entrar en sintonía, como esas miradas, esas formas de trabajo. Queremos un festival que funcione y que esté pensado para Rafaela, porque nos parece que así tienen que ser los festivales, que así de ver lo propio de cada localidad. Las salas que hay en Ushuaia no son las mismas que hay acá, y la gente que hay viviendo en los barrios, o la extensión que tiene, o ¿no? Digo, la configuración creo que debe estar pensada para cada localidad.